Es una campaña que se está desarrollando en distintos puntos de España que trata de fomentar el consumo de pescado en los más pequeños, pues en este caso a través de entrar en contacto directamente con esos productos del mar, jugando con ellos, en este caso mediante un taller de cocina, ¿no? Es verdad, y lo comentaba con ellos, porque a veces los pequeños son más reticentes a la hora de comer pescado, igual comen otros productos. Es verdad que los colegios, antes lo comentaba con el director, también han ido afortunadamente cambiando en eso, pero estudios que se han hecho de las dietas en los colegios, pues ven un déficit importante de productos marinos, de pescado y otros. Es verdad que ahora se está corrigiendo, él mismo dice que por ejemplo en este colegio hay un importante consumo de pescado, y en definitiva se trata de que los niños entren en contacto directo con el pescado a través de ese juego y esas explicaciones, pues para que lo consuman, para que apoyen al sector, porque además, como les decía ellos, es significativo que una región como Canarias, rodeada de mar, igual que Baleares, pues estemos a la cola de consumo por pescado, de pescado kilo por persona y año, a la cola. Se está haciendo a nivel nacional sobre 10.000 escolares, casi todos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, que son las edades que se supone que más puede calar el mensaje del pescado. Como saben, en los últimos años el pescado se ha descubierto su gran beneficio para la salud y se está intentando promocionar a través de los chiquillos para que ellos mismos, a la vez en sus casas con sus padres, pues interfieran. Papi, cómprame más pescado, que es bueno por el omega 3, por esto y por lo otro. Y esta campaña de 10.000 escolares, curiosamente, en dos sitios donde más incidencia se está haciendo es en las Islas Canarias y las Islas Baleares, que aunque somos islas rodeados de mar, curiosamente hay bastante poco consumo de pescado por persona a día en proporción a lo que es España, que como saben somos grandes consumidores de pescado. Canarias no puede estar muda los próximos 4 años ante todas las cosas que se van a decidir, que van a afectar a los trabajadores canarios, a los jubilados canarios, a las empresas canarias. Va a haber reformas que necesitamos estar para que las políticas sean diferentes con Canarias. Y los únicos que decimos cómo somos los nacionalistas canarios. El PSOE y el PP dicen que quieren, pero no dicen cómo lo van a hacer. Nosotros estamos definiendo cómo queremos que el gobierno de España aplique las políticas con Canarias para que Canarias salga adelante. Nos encontramos en una campaña electoral en que todo el mundo dice el qué quiere para este país, qué quiere para esta comunidad autónoma, pero ninguno dice el cómo. Sin embargo, Coalición Canaria tiene el cómo queremos que el gobierno del Estado, cómo queremos que las leyes nacionales traten y den derechos y exijamos desde la comunidad autónoma a nuestra comunidad autónoma. Nosotros no vamos a Madrid a gobernar España. El moderno nacionalismo canario ha conseguido alcanzar un acuerdo que interpreto como histórico para entender cuál es la evolución presente y futura del nacionalismo en esta tierra. Planteamos un conjunto de medidas relacionadas con el empleo que claramente pasan en primer lugar porque el Estado cumpla con esta tierra. Nosotros hemos estimado en unos 840 millones de euros al año lo que está perdiendo esta tierra por el incumplimiento de el artículo 95 y 96 de la ley del REF del año 91. No es aceptable que estemos en inversiones y en financiación por debajo de la media de las comunidades autónomas, del conjunto de las comunidades autónomas. Esto es un derecho, esto no es una petición, esto no es una subvención. No es posible crecer cuando lo que disminuye es el consumo. No hay consumo cuando tenemos a la gente en paro, cuando tenemos deterioro importante de las condiciones de vida de la ciudadanía. No es posible afrontar situaciones como la que estamos viviendo en este momento con servicios públicos deteriorados, porque es que los servicios públicos son los que garantizan la cohesión social. El que la gente tenga derecho a la asistencia sanitaria, a una educación de calidad, o que tenga derecho a la prestación por desempleo, incluso cuando se acaban las circunstancias que la generaron, y por lo tanto a una renta, digamos una renta de solidaridad por parte de todos, o bien las prestaciones por dependencia, son un elemento de cohesión social, no son un capricho, no son un lujo. Y un tercer gran eje es cuál es nuestro planteamiento frente al Estado. Canarias tiene un conjunto de reivindicaciones planteadas frente al Estado, históricamente, que no han sido atendidas adecuadamente nunca
pero ya sabemos que las razones que nos daban no eran ciertas. Es que reformar la Constitución es una cosa muy complicada. Han reformado la Constitución por la puerta de atrás en un tiempo récord, sin garantizar la participación de la ciudadanía. Es necesario que el Estado español reconozca las singularidades canarias, porque no es razonable que la Unión Europea reconozca en el derecho primario nuestras características y nuestras peculiaridades, reconozca la condición ultraperiférica y el Estado español no sea solidaria con una, digamos, reconocimiento que ha hecho un órgano supraestatal.